Voy a fingir que encuentro un BMW. Yo anuncio en Facebook un carro y gente me dice, ah, es mío, y yo aquello, y lo cito y pongo a prueba su honestidad. Oye, ¿cómo se te puede perder un carro, por favor? Pues ya ves. La verdad es que tú fuiste la que más me estuvo mandando mensajes y llamando. O sea, yo pienso que sí, es tu camioneta. ¿Tienes alguna foto con ella o algo? Ah, ok. Pero es un poquito diferente, ¿no? Pero pues al parecer no me la tienes. ¿Qué tienes adentro que me puedas decir? Pues yo había dejado una bolsa. Sí, pues yo no veo una bolsa. ¿Y quién me asegura eso a mí? O sea, puede ser que tú la hayas sacado. O sea, me estás diciendo ratera. Pues no me estás diciendo mentirosa. Pues ya dame las llaves, que es mi camioneta. Es que es mi camioneta. No, o sea, es mi camioneta. O sea, estás mintiendo porque esta camioneta nunca se le perdió a nadie, siempre ha sido mía. Ey, no, dame las llaves. Ey, no, no, dame no. Dame no, las no. llaves entonces. Ya, ya, ya. Ok, hay que hablar tranquilos, ¿ok? Ey, ¿qué onda? ¡Ay! Ya la bugué. ¿Qué onda? Soy Ordi Baby, amigos. El día de hoy voy a fingir que encuentro un BMW. Ya saben, volvió esta sección más recargada que nunca. Vamos a poner a prueba a los honestos o deshonestos. Y también, si tienen ideas de qué puedo fingir que encuentro, déjenlo aquí en los comentarios. El comentario con más likes, no sé cómo lo voy a hacer, tardé 2 años en hacerlo. Voy a hacer el video con más likes en los comentarios. Dejen sus comentarios y denle like, veo mucho apoyo en sus comentarios y voy a hacer ese video. Por lo general, siempre que viene una persona es que mintió, porque es increíble cómo reclaman las cosas que no son suyas. Ya saben la temática, yo anuncio en Facebook un carro y gente me dice, ah, es mío, y yo aquello, y lo cito y pongo a prueba su honestidad. Así que amigos, ¿me acompañan a ver este video? ¿No? Bueno, adiós. Ah, no es cierto. Así que amigos, vamos a ver el video. Ay, amigos, tengo mucho que no hago esto, la verdad es que estoy muy nervioso. Espero que se haya confundido, no sé, o sea, todavía tengo fe en la humanidad. Espero, ahí viene. ¿Judith? Sí. Mucho gusto. Alejandro. Oye, ¿cómo se te puede perder un carro, por favor? Pues ya ves las cosas. Pues si era mío, te traté de contactar y todo eso. Pues mira, la verdad es que tú fuiste la que más me estuvo mandando mensajes y llamando. O sea, yo pienso que sí, es tu camioneta. ¿Tienes alguna foto con ella o algo? Sí, pues tengo fotos de fiestas y sí, te las enseño. Uh-huh, a ver. Aquí va. Ah, ok. No, sí, sí. Sí. Pero es un poquito diferente, ¿no? No, pues es la misma. Haz de cuenta que estábamos en una fiesta con amigas y así se me perdió. ¿Pero cómo que se te pierde? O sea, pues, ¿cómo se te prestabas ebria o qué? Algo parecido. O sea, okay. Pero qué bueno que la encontraste, o sea, gracias. No entiendo, o sea, ¿en qué? ¿Cómo se te pierde una camioneta? O sea, te pierde un celular tal vez, pero ¿una camioneta? La presté a mis amigos. Uno de mis amigos la tenía y pues al presté la yo. Ay, no. Casi me da ganas de quedármela, ¿eh? Pues sí está algo complicado de lo que me cuentas, porque yo no olvidaría esta camioneta en cualquier parte. Aparte, es como que tú sabes, okay, ¿qué están haciendo tus amigos que se les perdió? Pues estás tratando de decir que te estoy mintiendo. No. Solamente quiero estar seguro que tú seas la persona la dueña más bien que el de la camioneta. Pero te acabo de mostrar fotos. O sea. Pero es un poco distinto el frente, ¿no? No, es lo mismo. No, está muy distinto. ¿Y cómo se le perdió a tus amigos? ¿No me has dicho? Pues estábamos en una fiesta y se la llevaron. Tal vez la dejaron en alguna parte. ¿Cómo no sabes? Pues igual la estaba buscando. Y la encontraste tú. ¿Y no le dijiste a la policía o algo? Pues no, pensé que alguien la iba a encontrar. Pues está complicado, en serio. ¿Cómo que ibas a esperar que alguien la encontrara? Pues sí, eso pasa. La encontraste tú, qué bueno que me la estás devolviendo. Pero pues al parecer no me la quiero devolver. No, sí que te la quiero devolver, pero ¿cómo se le perdieron tus amigos? Pues estaban borrachos, es cosa que a cualquiera le pasa. Pues estaban manejando borrachos. Pues sí, estábamos en una fiesta. ¿Y tú vas con ellos? Sí, la parte ¿y de cómo atrás se te pierde? O sea, ¿en qué momento se te perdió? La verdad no me acuerdo muy bien, pero bueno, esta es mi camioneta. Qué bueno que la encontraste, te repito. Y pues, no sé si podrías darme las llaves. Sí, sí, pero es que quiero estar muy, muy seguro que sea tu carro. ¿Qué tienes adentro que me puedas decir? Pues yo había dejado una bolsa. Sí, pues yo no veo una bolsa. ¿Seguro que no soy una bolsa? Sí, estoy seguro, lo chequé y no tenías nada, había pura cosa de hombre. ¿Y quién me asegura eso a mí? O sea, puede ser que tú la hayas sacado. O sea, ¿me estás diciendo ratera? Pues tú me estás diciendo mentirosa. No, te lo juro que no había una bolsa, no hice nada. Aparte, checa si es tu camioneta, quiero que estés 100% segura que sea tu camioneta. Sí, es mía. Está igual. Aunque está un poco dañada, igual que le hiciste, así me estaba. ¿Cómo que dañada?
Está en buenas condiciones, ¿no? No, está dañada. ¿De dónde está dañada? Está un poco rayada. No está rayada. Así yo no la había dejado. No sé. O sea, aparte te robas mi bolsa y dañas la camioneta. No, no me robé nada. Ok, checa que esté bien por dentro, no sé. ¿Estás 100% segura que es tu camioneta? Estoy 100% segura. Por algo te contacté. A ver, antes de que la abra, ¿segura que es tu camioneta? Sí, es mía. O sea, ¿por qué no me la quieres dar? No, sí te la quiero dar, pero... Entonces, ¿por qué no abres la camioneta? Estoy esperando que seas la persona indicada. Pero soy la persona, la dueña de esa camioneta. Te estoy diciendo que enseñé fotos. ¿Y sabes cómo venderla y todo? Pues sí. Ok. A ver, checa que sea tu camioneta, para empezar. Es mía, o sea, que la vi, supe que era mía. Literalmente está igual. ¿Segura? Sí. ¿Estás segura que es tu camioneta? Estoy muy segura. Ok, sí. A ver. Préndela algo, a ver. Sí, sabes, ¿no? Pues es que... ¿Cómo se prende? Yo no la usaba, o sea, la usaba mi novio, él es el que me lleva a todas partes. Ah, ok. La verdad, yo no la he usado, pero es mía, o sea, te estoy diciendo que es mía. Ok, primero pisas el freno. Ok. Ajá. Ese es el acelerador. Ah, perdón. Ese es el freno. Písalo. Y le tienes que presionar mientras pisas ese freno al botón de ahí. ¿Ese? Ese es el logo de la camioneta. Tienes que picarle donde dice Start, allá. Ok. Ahí. Ok, ahí ya prendió. ¿Es estándar o es automático? ¿Cómo? Pues la verdad no sé. Te estoy diciendo que yo no lo uso. ¿Sabes manejar? Pues no, mi novio es el que me lleva a todas partes. Entonces, ¿por qué vienes sin tu novio si es tu novio? Pues porque es mi camioneta, o sea, es mi camioneta, pero mi novio conduce. ¿Y cómo te la piensas llevar? No sé si me puedas llevar. ¿Y la dejo ahí? Pues si me puedes llevar a mi casa, pues la camioneta. Sí, te puedo llevar. Pero quiero que me seas 100% honesta. ¿Por qué sigues dudando de mí? O sea, ¿crees que estoy mintiendo? No. A ver, si quieres, esto lo tengo que decir viéndote. A ver. ¿Segura que es tu camioneta? Sí, es mi camioneta. Ok, te voy a decir algo. Yo hago experimentos sociales. Yo hago contenido para internet. Grabo videos y todo. ¿Ok? ¿Estás grabando esto? Sí. Porque, o sea, no tienes autorización mía ni de otra persona pero, para grabar. Sí, pero tú estás mintiendo, estás diciendo que es tu camioneta cuando no lo es. Pero de todos modos, o sea, no tienes autorización mía de grabarme. ¿Por qué estás grabando esto? Pues ya dame las llaves, que es mi camioneta. Es que es mi camioneta. No, o sea, es mi camioneta. O sea, estás mintiendo porque esta camioneta nunca se le perdió a nadie, siempre ha sido mía. Pero yo te enseñé las fotos. Aparte, ¿por qué estás grabando? Tienes que borrar eso. ¿Sabes qué? Dame las llaves ya, no, dame las llaves. Es mi camioneta. No, es mi camioneta. Es mi camioneta. Oye, ¿sabes qué? Dame las llaves. No sabes con quién te estás metiendo. Soy una persona muy importante. Ni siquiera sabes manejar. ¿Para qué quieres la camioneta? Porque es mía. Te voy a dar las llaves porque son mías. Tienes que darme no, la... Dame las llaves. No, dame las llaves. Es mía. Tienes es que darme las llaves. No, es mi camioneta. Es mi camioneta. No, pues no te voy a dar las llaves, son mías. Pero no, la camioneta es mía. No, no te la voy a dar. Entonces, ¿para qué la publicas? O sea, es mía, a mí se me había perdido. Si quieres te puedo enseñar a manejar, pero o sea, no, no te voy no, a dar las llaves. No, necesito aprender a manejar, esa es mi camioneta. Es mi camioneta, me no, estás mintiendo. No, es mi camioneta, okay. Dame las llaves. No te dame voy a... las llaves que yo me tengo no que... No te voy a dar las llaves. Oye, dame las llaves, es porque estás grabando, es mi aparte camioneta. Porque estás grabando. Porque yo hago este tipo de videos. No. Mira, no te voy a dar las llaves, es mi camioneta. Aparte, porque tienes que borrar ese video. No lo voy a borrar. Sí, tienes que borrar ese video. Ok, pero acepta que es mi camioneta. No, es tu camioneta, es mi camioneta. Es mi camioneta. Es mi camioneta. Tienes que darme las llaves. Que es mi camioneta. Ahí estoy grabando, o sea, tengo todo el procedimiento de lo este tienes video. Que borrar. Pero ¿cómo afirmas que esta camioneta sí es mía? Porque es mía, a mí se me había perdido algo así. ¿Cómo está perdiendo una camioneta, por favor? O sea, estuvimos en una fiesta, te estuve contando. Dame las llaves. No te las voy a dar. Tienes que darme las llaves. Sí, ya me tengo que ir. No, es mi camioneta. Dame las llaves. Ey, no, dame las llaves. Ey, no. Dame las llaves entonces. Ya. Ok, hay que hablar tranquilos, ¿ok? Te voy a dar las llaves. Te voy a dar las llaves. Dame las llaves. Ok, te voy a dar las llaves. Bien, ten. Ten. ¿Pero estás segura que es tú? Estoy. Las llaves para empezar están ahí adentro. Pero es mi casa, o sea. Ahí están las llaves, o sea, si esto que metes yo te lo puedes. No vas a llegar ni a la esquina. Pues es que no sé manejar, o sea, ¿por qué no me puedes No te voy llevar? A decir, porque es mía. ¿Por qué no me puedes llevar? Porque no es mía. Oye, aparte, está pasa? Siendo grabada aún. ¿O sea, no te da vergüenza? No, pero tú lo vas a borrar. No, no, no lo voy puedes, a borrar. No puedes subir eso a tus redes no, sociales. No, no lo voy a borrar. No puedes subir eso a tus redes sociales. No lo voy ya. a borrar. Llévame a mi casa, por favor, con esta camioneta que tuve.
es mía. Es mía, te estoy diciendo. Yo no te voy a dar nada. Si quieres llevártelo, llévatelo, es un robo. No, pero, o sea, me estás grabando aparte. Sí, aparte va a quedar evidenciado si te roba la camioneta. No, porque, ey, ay, vas a ver, cuando mi papá te encuentre, vas a ver. Ah, no puede ser. Ah, me volvieron a mojar, tenía tiempo que nadie me mojaba. Amigos, la maldición del agua. Tenía mucho que no me mojaba. Pensé que ya habíamos superado el romance del agua y de Ordi. Amigos, quiero ver sus memes. Yo sé que esto debe ser de memes. Amigos, ya casi llegamos a los 100,000 en Instagram. Vayan y etiquétenme en sus memes porque quiero ver sus memes de cómo me volvieron a mojar otra vez. Porque ya los vi, no manches, volvieron a mojar a Ordi. Ordi, el romance con el agua. Unión perfecta. ¡Ay! La camioneta está prendida. Amigos, les tengo que decir algo. Ya saben, siempre que hago este tipo de videos, suele pasar muchas cosas, pero les quiero decir que si no son sus cosas, no las reclamen, porque sí está mal que alguien se esfuerce y ustedes lleguen y se apropien de algo que no es suyo. Por eso les digo, esfuércense, es lo mejor que pueden hacer. La mejor satisfacción del mundo es esforzarse por algo propio, y robar está mal. Así que amigos, si les gustó este video, comenten, denle like, activen la campanita. Yo soy su amigo Ordi y suscríbanse en mi Instagram, que lo voy a dejar por aquí. Pónganlo 1,000 veces aquí, para que vayan y me sigan para llegar a los 200,000 seguidores, que ya quiero llegar, por favor. Y hasta un próximo video. Bye.